Bien, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con una ronda de preguntas. Centeno, González, Rudy, no está. Coloque nombre grupo, eso sí, coloque nombre grupo, nombre grupo. Coloque nombre grupo, porque solo vamos a pasar 45 minutos complementando la práctica de ayer, ¿no? Esta mañana hemos pasado tres periodos, ahora nos toca uno más. Nombre grupo de manera directa. Viviane de Oliveira. Jennifer Vidal. Sido. Ya. ¿Cómo se llama esta etapa? Toda esta etapa del desarrollo del sistema nervioso. La neuralización. No. ¿Y cómo se llama esta otra etapa entonces? Toda esta etapa. La aducción. No. ¿Y cómo se llama esta otra etapa? Se ha dado tiempo a que lean. No han leído. Bien. ¿Esto de celeste qué es? Número 4. Ese es el telencéfalo. Ya. ¿De qué vesícula nace el telencéfalo? ¿De qué vesícula primaria? Jaque mate, 2 de 10. Torrico Hermoso, a darla. Ay, darla. Torrico Carrasco. Andrea. Sí, doctor. Qué hermosa, darla. Doctor, Darla. no podía conectar. Ya. Voy a seguir con Hermosa primero antes de Andrea, ¿ya? Darla Torrico. ¿Cómo se llama esta etapa? Esa es la etapa de desarrollo Claro, hay del etapas del sistema desarrollo nervioso. nervioso. Sí, pero ¿cómo se llama? No la sabemos, parece. Número 2. ¿Cómo se llama toda esta etapa del desarrollo nervioso? Tampoco lo sabemos. ¿Cómo se llama toda esta etapa del desarrollo nervioso? Desarrollo de las vesículas secundarias, primarias. Primarias, exacto. Esto es la etapa de la formación de las vesículas primarias. Por lo tanto, me dirá la de celeste, ¿qué vesícula primaria es? La vesícula óptica. Lo de celeste, dicho, todo de Ah, perdón. celeste. El prosencéfalo. Ya, no me convence. 4, ¿qué es el lila? Claro, es el prosencéfalo, pero acá lo ha mencionado como Ya, ese 4, ¿qué es es el lila? el encéfalo medio. Su primer nombre, hemos hablado en la teórica, ¿no? De primeros nombres y segundos nombres, Oh, ¿o no? entonces sería el mesencéfalo, perdón. Ah, ya. ¿Y el de verde? El robencéfalo. Ya, rompen 6 de 10 en esta ronda. Ahora sí, Andrea, Amadaíto Rico. Sí, doctor. Muy bien, ¿cómo se llama esta etapa del desarrollo nervioso? La inducción. Esta es la inducción, es como inducirle, ¿no? A un tejido a que logre la diferenciación al neuroectodermo. Muy bien, ¿cómo se llama esta etapa? La neurulación. Neuralación. ¿Cómo se llama esta otra etapa? Es la que forma las vesículas encefálicas primarias o primitivas. Exacto, formación de vesículas primarias o primitivas. ¿Cómo se llamará esta otra etapa? ¿Ese no sería el desarrollo del sistema ventricular? No. Vesícula secundaria.
De esa formatear es. Las vesículas secundarias. Muy bien, de los errores aprendemos. 8 de 10, está bien por este error. Está bien, doctor. Raquel Tapia. Sí, doctor. Muy bien. Ya hemos logrado entender las partes de la, el desarrollo neurológico. ¿Cuáles son? Enumeramos. ¿Cómo dijo, doctor? ¿Cuáles son las etapas del desarrollo del sistema nervioso? Ah, la inducción, la neurolización, la formación de vesículas. Neurolación se llama. Ah, neurolación, formación de vesículas primarias y formación de vesículas secundarias. Muy bien, ya estamos claros. Entonces, esto de color celeste nace de una vesícula primaria. ¿De qué vesícula primaria nace lo de que está de color celeste? Del prosencéfalo. Excelente. ¿Y lo que está de verde, de qué vesícula primaria nace? Ah, del rombencéfalo. Muy bien, muy bien. ¿Y lo que está de lila, de qué vesícula? Tapia. Mesencéfalo. Muy bien. 10 de 10, Tapia. Sí. Beatriz Carla. Lorena Sousa. Sí, doctor. Muy bien, vamos a ver si ha quedado claro entonces. Todo lo de que está de celeste, ¿de qué vesícula nace? Acaban de hablar. ¿De azul? ¿De celeste, no ve? ¿Qué? ¿De la médula espinal? No. ¿Lila? ¿De prosencéfalo? No. ¿Verde? El verde. El verde rombencéfalo. Muy bien. Verde rombencéfalo. En el rombencéfalo hay una cavidad de la circulación de líquido cefalorraquídeo. Se forma un espacio. ¿Cuál de los espacios se forma? Del espacio del cuarto ventrículo. Excelente, eso está bien, está bien. 4 de 10 en esta ronda. Vamos con Simón Jalén. Con Pablo Alejandro. Tarsuri. Sí, doctor. Ya, lo que está de celeste nace a partir de una vesícula. ¿De qué vesícula primaria? Del encéfalo. No, del prosencéfalo, perdón. Prosencéfalo. Prosencéfalo. Sí, sí. Ya, no me convence. Ahora, se divide en dos. Ya, en sí. En esto que es la parte inferior, ahí vamos a ponerle un número, dos. ¿Qué es esa parte? Ese es el diencéfalo. Ya, y hacia arriba, ¿qué será todo? El telencéfalo. Muy bien. Se forma un espacio. ¿Cómo se llama? El ventrículo lateral. Ya. Se comunica con el tercer ventrículo a través de qué. Del conducto. ¿No es del conducto mesencefálico? No. De los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través del agujero interventricular. Tercer ventrículo se comunica con cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico. En ese orden. Ah, ¿bien? Okay. 8 de 10 en esta ronda. Vamos con Valery Roselio. Valery. Darla Romero. Muy bien. Ya hemos entendido la división de la neuralización y muy aparte se va a separar los cuerpos de las neuronas para formar esto. Miren, ahí está justo de celeste el número uno. ¿Qué es eso? Es ganglio espinal. Repita. Ganglio espinal. Ya, perfecto. Cuando hay una deficiencia
o una malformación congénita, antes de ir a la formación, malformación congénita. Esto, el número uno, ¿qué representa? Todo lo que está de color amarillo. Amarillo. No lo sabemos. El número dos. No lo sabemos. Tampoco. Número tres. No hemos repasado. Número cuatro. Dos de diez. Vamos con Alison Nicole. Buenas tardes, doctor. Ya, usted dígame entonces qué es lo que representa el número uno. El encéfalo. Ya, pero le hemos asignado que las vesículas van a ir a formar esta división de coloración. Entonces, ¿cuál de las vesículas forma todo esto que está de color amarillo? Telencéfalo. Telencéfalo, muy bien. ¿Quién forma el telencéfalo, ya que estamos en esto? Está formado por... ¿por el prosencéfalo? No. Mal concepto. Dos de diez. Constanza Belén. Rivera. No está. Ríos Fernández. Ruth. Buenas tardes, doctor. Dígame. Buenas tardes. Esto que está con el número uno, ya ha dicho su compañera, ¿qué es todo esto de amarillo? El telencéfalo. Ya. ¿Qué estructuras forman parte del telencéfalo? Forman el cuerpo estriado. Muy bien. El cuerpo estriado está bien. Otra. El claustro o dinencéfalo. Ya el claustro está bien. Hasta ahí. Son núcleos basales. Ya está. Eso es parte del cuerpo estriado. ¿Qué más? Si no me equivoco, también podría formar el núcleo quebrado. Sí, es parte igual del cuerpo estriado. Ruth. Y núcleo lenticular, caudado, son partes del núcleo. Otra estructura, otra parte. Además de los núcleos. El área septal. Ya, todo lo que corresponde a esa descripción está bien, le voy a aceptar. Uno, dos, tres, le voy a aceptar. ¿Qué más? Ya ha dicho tres. ¿Qué más? La sustancia blanca. Eso, la sustancia blanca. ¿Qué más? Sustancia gris. Eso, la sustancia gris, que es parte de la corteza cerebral, ¿no? Así es. Está bien, sí. Eso es, excelencia. 10 de 10 en esta ronda. Gracias, doctor. Vamos a entrar a Jonathan Fabricio. ¿Tío? Ya. ¿Qué es esto que marca el número 2? ¿Qué estamos señalando con el 2? ¿Cuál? A ver, ese no es el 10. El rojo, todo lo que está de rojo. Es el 2. ¿El diencéfalo? Muy bien. ¿Qué forma, qué estructuras forman parte del diencéfalo? A ver, el diencéfalo está formado... creo que está el hipotálamo. Uno. El hipotálamo, el tálamo, ¿cuál es el otro? Epitálamo, el metatálamo. ¿Cuál era el otro? Subtálamo. Bien, perfecto. Buena jugada. 10 de 10. Equipo Mendoza Waldir. ¿Cuál del equipo? ¿Cuál del equipo? ¿No hay? No hay igual. ¿Jan Jürgen? No, Jan Jürgen. ¿Mateus? Sí, Doc. ¿Qué es el número 3, Mateus?
mesencéfalo, doc. Muy bien. ¿Qué es el número 4? ¿Metencéfalo? No, el 4 no es metencéfalo. 5. ¿Miencéfalo? No. Esto que es el número 6, se lo estoy poniendo a un costadito, el 6. ¿Cerebelo? Ya, cerebelo. El 7. ¿Ese es espacio? No, ese es el cuarto ventrículo, Mateus. 4 de 10. Verona, Nicole. Sí, Doc. A ver, ¿qué es el 3, Verona? El 3 es el mesencéfalo, Doc. Muy bien, el 4. El 4 es el puente. El 5. El 5 es la médula oblongada. Muy bien. El 6 ya lo ha dicho, compañero, pero vuelvo a repetir. El 6 es el cerebelo. Muy bien, todo lo que está de verde viene de una vesícula. ¿De qué vesícula viene? De la romboencéfalo. Romboencéfalo, muy bien, 10 de 10. Verona era, ¿no? Ya, perfecto. Diego, no está Diego. Palape, Catalina, tampoco. Tania Aparecida. Muy bien. Acá hay números para analizar. ¿Qué es el número 17, Tania? ¿17 es el telencéfalo? Sí, muy bien, es el telencéfalo. ¿Qué parte del telencéfalo? Occipital. Sí, pero todo este borde de color negro, Tania, tiene un nombre, ¿recuerda? Que les he mencionado. ¿Qué se llama todo esto de negro? ¿Sería masa cinzenta? La corteza. Sí, tenía corteza cerebral. Sí, ¿qué es el 8? 8. Sería el tálamo ese ahí. Muy bien, el 7. 7, ¿dónde está el 7? Era ahí. 7. Debajo del tálamo. Mesencéfalo, ¿será ese? Mesencéfalo. No, el 7 no es mesencéfalo. Todo esto, Tania, ¿qué será? Ahí le voy a poner el 8. Ya lo han dicho. 8, ese es el cerebelo. Cefalo. Muy bien, el cerebelo. Esto que voy a ponerle con el 9, ¿qué es el 9? ¿Dónde está el 9? 9, ¿dónde es el 9? ¿Qué aquí le he puesto el 9? Ese es el puente. Muy bien, puente. ¿Y este espacio que está aquí, cómo se llama? Ese es el cuarto ventrículo. Muy bien, Tania Aparecida. 9 de 10 en esta ronda. Muy bien, Tania. Muy bien. Gracias. Breno Nacimiento. Bueno, Moya Verónica. Ay, Moya Verónica. Chris Kelly Moreira. Muy bien. Dyson Acevedo. Listo. Muy bien, Acevedo. Aquí le voy a ir poniendo, yo le voy a poner números. Aquí está el 1. Esto es el 2, esto es el 3. ¿Qué es el 1, 2, 3?
Doctor, uno es médula oblongada. Muy bien, el dos. Dos es puente. Muy bien, el tres. Tres, mesencéfalo. Muy bien, el ocho, ya lo ha dicho Tania. Ocho es cerebelo. No, no, no. ¿Y el siete? Entonces, el siete es cerebelo. No, cerebelo. Esto es cerebelo, Dyson. Aquí está. ¿Vio el cerebelo o no? Ah, etálamo y epitálamo. Eso era, pues eso era, Dyson, eso era. De los errores se aprende, dicen. Entonces, vamos con 6 de 10. Montaño, Lisley Anaí. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A ver, usted dígame, ¿qué es el 7? El 7 es el hipotálamo. Muy bien, ¿el 8? El tálamo. Muy bien, ¿el 17? Esa es la corteza cerebral. Muy bien, corteza cerebral. ¿Parte de qué vesícula es la corteza cerebral? De la vesícula primaria, secundaria, doctor. ¿De qué vesícula, por eso? ¿De qué vesícula? La primaria sería el prosencéfalo. Exacto, prosencéfalo. ¿Y la secundaria? El telencéfalo. Muy bien, muy buena respuesta. ¿El 7 y el 8 de qué vesículas nace? El 7 y el 8 del diencéfalo. 10 de 10. Muy bien, Montaña, muy bien. Melgar, Carlos Eduardo. Milgar, no hay. Vamos con Carla Martínez Sánchez. Sí, doctor, buenas tardes. Muy bien. Dígame qué malformación congénita es esta. Buenas tardes. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Justo no se acuerda. Ya. Dígame qué es esta otra malformación. ¿Cómo se llama? Anencefalia, algo así. Esta otra es la anencefalia, Carla Martínez. Ah. Y lo ha confundido con esta. Vamos con la 3. ¿Qué se llama esta malformación? Es cuando hay exceso de líquido cefalorraquídeo, pero no me acuerdo. Ay, 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 ay. Carla Martínez, acuérdese, pues, por favorcito. Nada. Ya. ¿Qué es esto que es el 3? ¿Esto que es el 4? No, no me acuerdo. ¿Ni el 3 ni el 4, Carla Martínez? No, no me acuerdo. Con el dolor de mi alma, 1. Adilson Reinaldo. No, 2. ¿Dónde está Adilson Reinaldo? Sí, doctor. Buenas tardes. Ya, a ver, usted dígame qué se llama esta malformación. Si ha estado atento, oro puro. Uy, no. Esa era la anencefalia. La anencefalia. Muy bien, Adilson. ¿Y esta malformación? Si no me equivoco, era el encéfalo meningocele. Muy bien. ¿Cómo define el encéfalo meningocele? ¿Cómo he dicho que se da esta alteración? A ver, me estaba diciendo que era por la protrusión del encéfalo. Muy bien. ¿Y cómo se produce esta otra malformación? Anencefalia. Le pillé. No, no me acuerdo. Le pillé. Le pillé. ¿Y esto qué se llama? Esa es la hidrocefalia. Hidrocefalia. Hay que gritarle a Carla Martínez Sánchez que ojalá esté escuchando. ¿Por qué se produce esto?
Para el aumento de... por el aumento del líquido cefalorraquídeo. Muy bien. ¿Qué es el 3 y el 4? Ah, el 3 era la espina bífida oculta. ¿Y el 4? El 4 era, ¿qué se llama? Meningocele. Muy bien, 10 de 10. Vamos con Luis Carlos Panoso. Está bien, Ruth, le doy permiso. ¿Dónde está Luis Carlos Panoso? Doctor, él me dijo que está ocupado por hoy. Vamos con Esli Laura Vargas. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo define el 3? ¿Qué era el 3? Era espina bífida. Espina bífida oculta. ¿Qué estructuras no se forman en la espina bífida? Las meninges. ¿No se forman las meninges? No. En esto que se llama meningocele, ve el 4. ¿Sí? ¿Todo esto qué es? Es el proceso espinoso. No, a ver. Toda esta malformación, ¿qué se llama? Bueno, lo dijo meningocele. En el meningocele hay esta protrusión. ¿Qué es esto de verde? La espina bífida. Sí, pero esto que está saliendo de verde, ¿qué es todo esto que estoy marcando de negro? La madre. La dura madre. Muy bien. En este meningocele hay trastorno motor. ¿Está afectada la médula espinal? Sí hay. No. En este no. En este otro, en el 5, ¿qué es el 5? Seis de 10 en esta ronda, Laura Vargas. Guerra, Marcelo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo se llama esta alteración, la número 5? Mielo meningocelo. ¿Hay trastorno motor y sensitivo o no hay? Sí, hay. ¿Hay tumefacción o no hay tumefacción? Sí, hay, doctor. Muy bien. Vamos con esto que representa la neurona. ¿Qué es esto? Número 1, Marcelo. Número 2. No estoy logrando ver, doctor. Ahora sí, ahora sí. Ya, ¿qué es el 1 y el 2? El 1 es del cuello. ¿El 2? El 2 son los dendritos. Muy bien. ¿El 3? El 3 son los axón. ¿4? El 4 es el nódulo de Javier. 10 de 10, Marcelo. Guzmán. Gracias. Santiago. No lo tengo.
¿Dónde está Shismali Freitas? No hay Shismali. ¿Dónde está Leonardo Escobar? Estoy aquí, Doc. Muy bien, ¿qué es el 1? Según la forma de las neuronas, ¿qué forma es la 1, la 2, la 3? Vamos a corregir la 4. Ah, ya. La 1, la 4 sería... La 4, voy a contar por 4, es la neurona piramidal, o las neuronas piramidales. La 1 sería las estrelladas. La 2 sería la... La 3. La 3 es la piriforme. La 2 es la esférica. La 2 es la esférica. Ya, está bien. Según la prolongación, ¿qué es el 1? Según su prolongación. Monopolar. Ya, muy bien. 10 de 10. Vamos con Da Silva Taylor. Beatriz. Beatriz estaba conectada. Beatriz, no la escucho. Sí, estoy acá. Eco. Solución el eco. Ahí está el 2 y el 3, Beatriz. El 2 es... Según la forma, según la prolongación, perdón. ¿Qué es el 2 y el 3? No hay audio, Beatriz. Doki. No, escucha. Apenas escucho. Algo pasa con su internet. Sí, el 2 y el 3. La 2 es bipolar y la 3 es multipolar. Ya, perfecto, Beatriz. Dígame, Beatriz, 3 neurotransmisores. Pues son. Sería acetilcolina, adrenalina y dopamina. Excelente, Beatriz. 10 de 10. Gracias, doctor. José Arauco Condori. Jorge, no José. Jorge, no es José. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de sinapsis es esta? La tipo A, Jorge. La axodéntrica.